Buenos días, en este lunes 12 de octubre de 2009, es un gusto que usted nos acompañe a esta hora de la mañana en la transmisión de la entrevista en línea. En tiempo real transmitimos desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Les invito a que participen con sus comentarios y preguntas para nuestro invitado especial de esta mañana, que en un momento se los presento a ustedes. Como siempre, tienen la posibilidad de participar en esta entrevista enviando sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios a través del chat. Esa es una opción. La otra es a través del correo electrónico william.meléndez@laprensa.com.sb. Quiero presentarles, esta mañana está con nosotros en nuestros estudios, decíamos, desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica, el ingeniero Óscar Albanés, director ejecutivo de la Cámara Agropecuaria Camagro. Ingeniero, buenos días, bienvenido, un gusto. Gracias, William, muchas gracias y a la orden. Estamos aquí para aportar y hacer país desde la tribuna del sector agropecuario. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias a usted nuevamente. Ingeniero Albanés, explíquenos, ¿cómo se está perfilando el cierre del año agrícola en la producción para este año? ¿Cómo se ve el país en términos de la producción, en términos generales? Porque me interesa que más adelante vayamos viendo. Obviamente queremos hablar un poco de cómo está la situación del invierno, cómo ha sido este invierno y cuáles son las consecuencias que puede tener este invierno, que me parece que ha sido un poco irregular, no solo en nuestro país, sino en la región. Pero en principio, ¿cómo se está perfilando el cierre del año agrícola? Bueno, en términos generales, irregular. Irregular desde un punto de vista general y no por su sector. Y esto ha impactado mucho y tiene que ver mucho con el tema de la crisis económica internacional. Si lo analizamos por su sector, como usted dice, más adelante podemos ver que cada subsector tiene diferencias y particularidades en materia de producción. El cierre del año, el ejercicio agrícola del año 2009, está enmarcado en una serie de variables que demandan un poco de atención, no solo del ente gubernamental, sino también de los sectores privados, para que argumentemos y articulemos los mejores esfuerzos para salir adelante. Díganos, ¿cómo, cuando dice irregular, ¿qué implicaciones tiene esto en términos ya de la producción entonces? Cuando es irregular es porque no se tendrá entonces una cosecha en diferentes rubros óptima o de acuerdo a los parámetros del año anterior. Yo creo que cuando trato de ilustrar irregular, trato de demostrar de que todos los sectores y todos los subsectores son diferentes, depende del enfoque que se le dé. Por ejemplo, en el sector granos básicos evidentemente vamos a tener un problema en la cosecha de los productos principales, por ejemplo, maíz, por ejemplo, frijol. Ahí vamos a tener una afectación dada por el fenómeno del Niño que nos afectó desde el Pacífico. Pero si nos enfocamos en el sector de cultivos extensivos, y me refiero específicamente a café, caña, el impacto no va a ser muy fuerte. Por ejemplo, le puedo citar en el caso de caña, que es una fuente de divisas importante, la caña de azúcar. La variación entre una cosecha zafra 2008-2009 no es significativa, por lo tanto estaremos cerca de la producción del año 2008 en el tema de caña. Explícanos, la situación del invierno ha estado bastante irregular entonces en toda la región, o sea, no es una situación exclusiva de El Salvador, que hemos tenido un invierno aparentemente fuera de lo normal, es decir, con más bajas que antes. Sí, William, la irregularidad del invierno no ha sido exclusiva para El Salvador, ha sido para Centroamérica. Y le voy a citar dos casos regionales muy específicos. Por ejemplo, Nicaragua. Nicaragua ha manifestado tener problemas con su producción de postrera en un 30% más o menos de frijol. Acuérdese que Nicaragua produce aproximadamente unos 5 o 6 millones de quintales de frijol y abastece a Costa Rica y a El Salvador. Por lo tanto, los problemas en frijol en Nicaragua también nos pueden repercutir. Guatemala, con pérdidas importantes en el tema de maíz. Guatemala ha declarado estado de hambruna el gobierno de Guatemala. Claro. Y ahí se perdieron aproximadamente, según cifras que están emitiendo los medios internacionales, entre unos 6 y 7 millones de quintales. Por lo tanto, el problema es regional. El Salvador ha tenido problemas específicamente en granos, en algunas frutas especialmente, y los descensos en hortalizas han sido menores, pero el mayor problema ha sido en granos. En el caso concreto de la producción de frijol en Nicaragua, ¿cómo nos puede afectar entonces? Bueno, yo creo que de manera directa, William, porque nosotros importamos aproximadamente medio millón de quintales de frijol de Nicaragua. Eso va a ser un impacto directo, porque eso tenemos que buscarlo y comprarlo. Recuérdese que en El Salvador consumimos aproximadamente 2.4 millones de quintales y se exporta otro millón de quintales hacia Estados Unidos, de tal manera de que tenemos que buscar una salida para abastecer ese medio millón de quintales que eventualmente, no estoy diciendo que no puede venir, pero sí que posiblemente va a tener algunas restricciones
Los países, cuando se enfrentan a una inseguridad alimentaria, cierran sus fronteras. Por lo tanto, nosotros tenemos que reaccionar con planes de contingencia. El hecho de que Guatemala se haya declarado una situación de crisis en términos alimentarios no puede implicar que tenga más demanda de la producción de frijoles de Nicaragua. Bueno, ¿y eso todavía desbalancear más? Yo creo que sí, yo creo que hay que analizar los estados de cada país para ver el balance regional en términos de grano. Yo le hago una reflexión para conocer la amplitud y la dimensión de lo que tiene que ver el sector agropecuario. Únicamente hay que acordarse de tres tiempos: desayuno, almuerzo y cena. Es decir, claro, todo lo que comemos viene del sector agropecuario. Por lo tanto, hay que dar un vistazo regional y evidentemente si el desbalance de granos o alimentos en un país puede afectar a otro. Debo hacer una pausa, me gustaría que al regreso hablemos un poco sobre la situación del maíz, la producción del maíz en nuestro país, cómo está, también la caña de azúcar y el café, si estos tres rubros cómo se están expresando. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores. Más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad, acá en el barrio Santa Anita de la capital, y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Continuamos esta mañana transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Conmigo en el estudio el ingeniero Óscar Albanés, es director ejecutivo de la Cámara Agropecuaria Camagro. Ingeniero, díganos entonces, tres rubros que me interesa que usted nos pueda dar las proyecciones del sector. En el caso del maíz, el café y la caña de azúcar. De acuerdo, con mucho gusto. Antes de entrar directamente a esto, William, yo quiero manifestarle de que a corto plazo la agricultura y la inversión en la agricultura puede amortiguar la crisis internacional y a largo plazo la inversión en la agricultura puede ser el motor de desarrollo de este país. Por lo tanto, hay que tenerla en cuenta cuando se analiza cada uno de estos sectores. Por ejemplo, en el caso de maíz, para ir directamente a sus preguntas, en el caso del maíz estamos previendo la afectación de por lo menos unas 70.000 manzanas con afectación grave y otras 30 con afectación recuperable por la ausencia especialmente del invierno. ¿Qué significa esto? No solo es la ausencia del invierno, sino que, como usted decía, es la irregularidad. El agua se retira cuando el maíz está aflorando, por lo tanto, no pudo formar suficiente grano. Claro. De esto estamos esperando un deceso de la producción, por lo menos de entre 7 u 8 millones de quintales de maíz. En el caso de café, según las cifras que se han citado, no, el deceso no ha sido muy considerable. Aquí lo han regionalizado, por ejemplo, la zona de Occidente presenta mayor productividad de café para este ejercicio agrícola, pero no la zona del centro, la zona oriental presenta problemas, pero la variación es de un 5% frente a la cosecha del año 2008. En el tema de caña de azúcar, estamos hablando de que no hay una variación significativa. La otra cosecha, la zafra 2008, la producción estuvo cerca de los 12 millones de quintales y el año 2009 está alrededor de 11.9. Por lo tanto, no hay una variación y cae dentro de lo normal por la irregularidad del invierno. Ahora bien, es interesante saber si tendremos menos producción de maíz con el café y un poco de incertidumbre. Yo quisiera saber, ¿cómo estamos entonces en términos de la importación de ciertos granos? ¿Será que este año vamos a requerir de importar más entonces?
Bueno, William, yo quiero decirle de que la importación siempre ha estado presente en los países que no cubren sus demandas alimenticias. Sin embargo, quisiera referirme de que como sector privado proponemos a la entidad gubernamental reaccionar con planes enmarcados en subsanar este problema. ¿Cuáles son estos planes que podríamos, antes de pensar en importación? Sí, sí. Fíjese, William, que nosotros en el país tenemos aproximadamente 16.000 manzanas bajo riego, porque si pensamos en las variables que pueden generar o pueden revalorizar la agricultura en este país, porque hay que revalorizarla, es agricultura bajo riego, o sea, irrigación y tecnología. En esas 16.000 manzanas, el gobierno eventualmente puede reaccionar a producir en una estrategia de doble piso, en invierno como en verano. ¿En qué condición están estas 16.000 manzanas ahorita? Bueno, esas 16.000 manzanas están repartidas en los diferentes distritos de riego, 4 principales, público-privados, y los otros privados. Las condiciones, un 50% de esas manzanas que se encuentran en ese distrito de riego, efectivamente se pueden destinar a la producción de granos en algún momento, porque hay agua, hay tierra, y pueden haber condiciones para... Pero hacer. ¿Ahora este 50% está en desuso o no se le está dando la orientación adecuada? Claro, fíjese que le voy a dar el ejemplo de uno de los distritos de riego más grandes del país, el distrito Lempacahuap. El 30% únicamente se utiliza en ese, el 70% no se utiliza. ¿Por qué? Hay terrenos que están ahí desocupados, que tienen dueño, pero el dueño no vive acá y no hay una inversión, sino que hay un terreno en desuso, como usted dice. Sin embargo, se podría hacer una alternativa para incrementar la producción en esos distritos de riego. Bueno, perfecto. Debo hacer otra pausa en este momento, ingeniero Albanés. Al regresar, quizás profundizamos un poco más sobre la pregunta anterior que le hacía. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, me interesa, ingeniero Albanés, que hablemos también sobre el tema del presupuesto para agricultura, sobre todo la parte que se está asignando de parte del gobierno para el próximo ejercicio fiscal 2010. Pero antes de eso, yo quisiera saber si en el marco de todo este escenario que usted nos ha planteado, que no pinta del todo bien, primero porque hemos tenido un ciclo, digamos, de lluvia bastante irregular, y en segundo término porque también ahí se tiene, decía usted, un buen porcentaje de tierra que no está siendo utilizada o no se le está dando el uso adecuado. Partiendo de ese análisis que usted ha hecho, ¿cómo es la proyección entonces para el próximo año? ¿Vamos a tener mucho más demanda? Decía usted, es normal que se importe, pues el país siempre ha tenido un poco de déficit en algunas áreas. Pero, ¿será que vamos a tener más demanda en importación? ¿Qué se puede hacer en este momento? Fíjese, William, que si no se reacciona con planes de contingencia, el segundo trimestre del año 2010 puede generar una condición de más demanda en las importaciones. Porque eso puede generar problemas en el abastecimiento de las plazas. Claro, hay que ser suficientemente responsables para que las instituciones responsables se ocupen del tema de la especulación. Claro. Por lo tanto, nosotros tenemos que reaccionar con planes de contingencia en el país antes de comenzar las importaciones. Las importaciones son necesarias, pero acuérdese que mantener la base productiva nacional, eso lleva un mensaje económico, productivo y social. Por lo tanto, es importante. Es decir, hay que darle a la gente cómo producir, hay que enseñarle a producir para que capitalice su producción. Eso es supremamente importante, claro, para las masas sociales. En términos de presupuesto,
que creo que también me hizo la pregunta, nos asiste la preocupación porque agricultura en el presupuesto ordinario refleja menos presupuesto que el año pasado. Y le voy a ser claro y directo porque nos preocupa. Nosotros hemos hecho un análisis directo del impacto en los últimos 5 o 6 años que ha tenido el programa de semilla y fertilizante, la entrega que hace el Ministerio de Agricultura a los agricultores. El impacto ha sido de manera importante, el impacto ha sido de manera sorprendente. Déjeme decirle que en los últimos 2 años hemos superado casi en un 50% en materia de productividad a Nicaragua y a Honduras. Es decir, con nuestro reducido espacio somos capaces de producir más en el caso de maíz. Y la respuesta es tecnología. Claro, en los últimos años era muy evidente en las pasadas administraciones que el rubro de la agricultura es el que más iba creciendo. Sí. De hecho, era lo más destacable que tenía siempre el Ejecutivo en las administraciones pasadas. Si se tiene menos presupuesto, entonces, ¿cómo se puede expresar entonces en el desarrollo de la agricultura en el país? ¿Puede bajar esos niveles de que se traía de crecimiento de producción agrícola? ¿O cómo se puede expresar? Porque si se va a tener, digamos, una producción agrícola bastante, tal vez no del todo eficiente, si vemos problemas en Nicaragua en la producción agrícola, si vemos problemas también en Guatemala, ¿a qué nos puede llevar eso? Bueno, yo creo que si el gobierno quiere hacer un emplazamiento fuerte a la pobreza, lo primero que tiene que hacer es redoblar su presupuesto en agricultura. ¿Por qué? Porque la inversión en agricultura es redistributiva. ¿Qué significa esto? Esto tiene, si usted invierte en agricultura, genera un producto interno bruto basado en la agricultura, eso aumenta la productividad, la economía y obviamente un impacto social en las comunidades. Fíjese que es necesaria una innovación de las instituciones también, es importante. El sistema de transferencia a El Salvador tiene que funcionar acompañando, por ejemplo, estas medidas que hace el gobierno, la entrega de paquetes. Porque tenemos el paquete, le entregamos tecnología al agricultor, tenemos que hacer un acompañamiento extensivo, extensión claro. agrícola. Entonces, la inversión en agricultura se justifica por distintas vías y por diferentes variables. Una, el cambio climático nos supone desafíos importantes de menos agua o de aumento de agua. Por lo tanto, se requiere invertir en infraestructura. ¿Cuál sería una de las alternativas? Ambientes controlados. Producción en invernadero, si queremos diversificarnos. Sin embargo, la base productiva que tenemos en este momento con maíz, con frijol, el paquete que entrega el gobierno, nosotros hemos hecho un análisis, esa base productiva hay que mantenerla al mismo ritmo y por lo tanto el presupuesto debe de reflejar el apoyo que este programa va a tener para el año 2010. Durante la presente administración, que apenas tendrá cuatro meses en ejercicio, ya se ha dicho con mucha intensidad o de parte de algunos funcionarios cercanos a todo el tema de la agricultura en el país, de la posibilidad de reactivar el Instituto Regulador de Abastecimiento, SIRA. Quizás no con la misma figura que se tuvo en la época hace 20 años o más, pero sí como una figura que pueda permitirle al gobierno tener una posibilidad de respuesta ante una crisis. ¿Cómo ve Camagro esas posibilidades? Nosotros hemos dado una respuesta porque la Cámara tiene un papel de complemento al Ministerio, ¿verdad? Nosotros estamos para apoyar el Ministerio de Agricultura, pero también estamos para vigilar las aplicaciones de las políticas públicas. La respuesta que nosotros hemos dado a esto, no necesitamos un IRA en El Salvador, lo que necesitamos son cadenas productivas. ¿Qué significa esto? Al final del día, al productor lo que le interesa es tener un precio justo por sus productos. Las cadenas de valor, unir al productor con la industria, conseguir un mejor precio, de ahí se deriva mejores precios, mejores inversiones, mejor almacenaje. No necesitamos un control de precios en la agricultura, necesitamos fortalecer las cadenas agropecuarias. Perfecto, vamos a otra pequeña pausa, volvemos con más ya. Del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo.
Blur. Time Out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingeniero Albanés, explíquenos, entonces, ¿será que la iniciativa de, bueno, no iniciativa, pero esa idea que estaba entonces en el actual gobierno de la posibilidad del Instituto Regulador de Abastecimiento, ustedes le han aclarado al gobierno cuáles son las, digamos, las desventajas que puede tener un instrumento como ese, pero entonces la alternativa, usted decía, las cadenas productivas? Efectivamente. Eso es lo que se ha planteado, pero ¿es posible que eso implique, digamos, esas cadenas productivas impliquen una respuesta ante una situación de emergencia, sobre todo ahora que tenemos el cambio climático, que, como usted decía, exceso de agua o hay menos agua? Entonces, ¿cómo enfrentar esas dificultades y cómo puede responder el país ante una situación de escasez de granos básicos, por ejemplo? Claro, bueno, no solo es posible, sino que también lo hemos demostrado. La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de Salvador administra por lo menos 7 cadenas productivas. Ahí tenemos productores de maíz blanco, productores de sorgo, productores de leche, etcétera. Y entonces el resultado de estas cadenas productivas ha sido mejores precios para los productores, reconversión agroempresarial para los productores, porque el enfoque es ver a un agricultor como un empresario agrícola. Si usted compara a los agricultores que están dentro de las cadenas productivas, hay una diferencia de precios de aquellos que están dentro de las cadenas con los que están fuera de las cadenas. Por lo tanto, la cadena es una garantía de desarrollo en el sector agropecuario. Diferentes rubros, como le decía, desde granos hasta lácteos. Tenemos cadena productiva de arroz, de maíz, de sorgo, de lácteos, carne de cerdo. Esto es importante porque también es un esfuerzo de voluntad política del gobierno. Ahora, quisiera que habláramos un poco de la situación de la semilla mejorada. ¿Qué fue lo que ocurrió desde el punto de vista de Camagro en torno a esta situación? Porque todavía la semana pasada el Ministerio de Agricultura estaba pidiéndole a la población que tuviera cuidado porque algunas semillas de que habían repartido estaban terminando, estaban siendo procesadas como alimento, cuando es una semilla que es procesada y tiene ciertos químicos y bueno, eso sí. No es correcto en su uso. ¿Qué es lo que pasó finalmente para que, creen ustedes, para que ocurriera esta situación bastante irregular? Bueno, yo le comentaba que la transición de un gobierno a otro sabemos de que no es fácil y reconocemos el esfuerzo que se ha hecho. Lo que entre otras cosas, lo que ha sucedido es que el sistema de extensión también tiene que estar al servicio de los productores. Es decir, como usted lo decía, ese es un grano que se convierte en semilla y que está tratado químicamente. El extensionista que procede del CENTA debe dar ese seguimiento a la entrega de la semilla. Entonces yo creo que hay falta de extensión, hay falta de acompañamiento, por lo tanto nosotros estamos haciendo una propuesta para evaluar la evolución del programa de entrega de semilla. Es decir, que el gobierno entregue semilla acompañado de fertilizantes y protectores de cultivo, pero también con la variable extensión agrícola. ¿Qué significa eso? Que a usted le dan tecnología, pero la acompañan. El acompañamiento técnico es importantísimo en este tema. Lo que ha sucedido acá es falta de acompañamiento técnico en el campo y obviamente hay un desfase en la entrega de la semilla. ¿Y la entrega de paquetes agrícolas realmente sí es necesario o será que el mecanismo en sí no es el que funciona? Supremamente necesario el programa de entrega de semilla. El mecanismo hay que mejorarlo, hay que evolucionarlo. Por ejemplo, hay que mejorar la asistencia técnica, hay que despolitizar el programa, pero sí es supremamente necesario. Como yo le comentaba, tengo un análisis aquí de los últimos 7 años que hemos doblegado la productividad en Centroamérica, por lo menos de Centroamérica Norte, siendo el país más pequeño. Producimos más que Nicaragua, más que Guatemala, en menos área. Y la respuesta que le mencionaba es tecnología a partir de la semilla. Obviamente el paquete de acompañamiento, ¿no? Pero la semilla es supremamente necesaria que los productores la tengan a tiempo. ¿Y tienen idea ustedes de qué implicaciones puede tener el hecho de que el presupuesto asignado concretamente para agricultura vaya disminuido para el próximo año? Es de entender pues que no hay mayores ingresos para el fisco, hay dificultades en términos de la misma evolución de la economía en nuestro país y el mundo, pero ¿qué implicaciones puede tener eso en términos prácticos? Comprendemos la dificultad del tema fiscal, sin embargo nos asiste la preocupación porque esto puede repercutir en un recorte al programa de entrega de semilla, lo cual no sería nada estratégico en materia de seguridad alimentaria. Los países que ven el tema de agricultura como seguridad alimentaria y seguridad nacional invierten en la agricultura. Por lo tanto, un deceso en el presupuesto podría venir dado un deceso en el programa de,
de esa manera. Perfecto, nos vamos entonces a la última pausa comercial. Al regreso quiero escuchar de parte suya entonces, ingeniero, las recomendaciones puntuales que se pueden hacer para el gobierno para mejorar la producción agrícola, sobre todo para el próximo año. Vamos a la pausa, volvemos. Noticiero del Cambio. 100 días de gobierno. Solamente 100 días y algo es seguro. El cambio ya está empezando. 3.000 escrituras fueron entregadas a pequeños productores, más de la mitad de lo adjudicado en los últimos 5 años. Se prohibió el uso de carros oficiales para fines particulares. Y fue lanzado Casa para Todos, el mayor programa de construcción de viviendas de nuestra historia. Además, el gobierno terminó con el cobro de las cuotas voluntarias en la red de salud pública. Está promoviendo acciones conjuntas entre policías y militares para combatir la violencia. Y va a empezar a realizar obras fundamentales para el país, como el nuevo hospital de maternidad acá en el barrio Santa Anita de la capital y la primera sede de Ciudad Mujer en Usulután. Todo esto no deja dudas. Para este gobierno, palabra empeñada es palabra cumplida. 100 días de trabajo, 100 días de esperanza. Ingeniero Álvarez, se nos está terminando el tiempo. Las recomendaciones puntuales que ustedes están haciendo al actual gobierno a partir de y a la luz de lo que ya hemos conversado, situación irregular del invierno, la situación que está afectando ya a los otros países vecinos en Centroamérica, las posibilidades de que casi reales ya que el próximo presupuesto sea menos en lugar de crecer o por lo menos mantenerse respecto del actual, pueda disminuir. ¿Qué consecuencias? Bueno, William, en primer lugar quisiéramos que nuestras recomendaciones serían directas al gobierno, especialmente al Ministerio de Agricultura. En principio, doblar el presupuesto asignado para agricultura. Nosotros creemos que un presupuesto rondando los 100 millones de dólares ante esta crisis sería lo más indicado. ¿Cuánto es lo que está recibiendo en este momento? Yo creo que está cerca de los 57 millones lo que se ha presentado a la Asamblea más un refuerzo de un presupuesto basado en préstamos. Sin embargo, nuestra recomendación es que el presupuesto asignado para la agricultura tiene que rondar los 100 millones de dólares en el presupuesto ordinario, porque esto va directamente para la generación de comida y empleo. Fíjese que el sector agropecuario genera, cuando hay actividad, cuando hay dinamismo, más de 600 mil trabajos directos. Es decir, es un sector importantísimo para la generación de empleo, comida y también alivios sociales. La otra recomendación es que se invierta más en el tema de investigación y desarrollo. No hay presupuesto asignado para la investigación en el país, que se invierta más en el tema de infraestructura de producción. Necesitamos, por ejemplo, sistemas de acopio, centros de acopio, distritos de riego mejorados, que se incremente la irrigación, riego por goteo, y también necesitamos la inversión en tecnología, William. Uh-huh. Y me quiero referir a un caso. Este gobierno tiene en sus manos la posibilidad de adoptar el tema de la biotecnología. Y ese es un tema importante. Es tecnología para los productores. No estamos diciendo que es la solución para todo. ¿Y en este momento la biotecnología no se ha desarrollado para nada en el país? Tenemos un marco regulatorio adecuado, tenemos todas las herramientas regulatorias, se han hecho parcelas de validación e investigación, se ha demostrado que la biotecnología funciona, pero el ministro de Medio Ambiente no ha otorgado los permisos importantes para desarrollarse. Cuando se habla de biotecnología, ¿no tiene que ver esto nada con transgénicos o sí? ¿Cómo no? Efectivamente, lo que pasa es que es una manera de llamarlo. ¿Pero es que acaso no hay, digamos, una visión demasiado cerrada sobre el manejo de los transgénicos en el país? Totalmente cerrada, a la cual no estamos de acuerdo nosotros, porque frente a una crisis usted tiene que dar herramientas para que se defiendan nuestros productores. Y esta tecnología, eventualmente, en un momento dado, puede tener herramientas contra la sequía. Fíjese que ya hay plantas en el mundo que resisten los embates de la sequía. Y eso es importante. La biotecnología también resiste los embates de las plagas. Entonces, es parte de las herramientas que le tenemos que facilitar a los productores. En Centroamérica tenemos que abanderar esta tecnología. Hay marco regulatorio, hay validación. Estamos esperando que el gobierno responda para validar esta tecnología. ¿Consecuencias para la salud? ¿Todavía eso está? No se ha comprobado a nivel del mundo. Y yo le voy a decir una cosa. Lo importamos, lo comemos, lo vendemos, pero no lo producimos.
Entonces, yo creo, ya nuestros mercados están inundados de productos. Por supuesto, usted encuentra aquí aceites, harinas que vienen de fuera del país, que son a base de productos genéticamente modificados. Entonces, si lo compramos, lo comemos, lo vendemos y no lo producimos, ¿usted cree que no estamos desfavoreciendo a nuestros productores? Yo creo que hay que darle las herramientas necesarias para que la base productiva tenga esas armas para producir. Y establecer un buen marco regulatorio. Un marco regulatorio que ya lo tenemos, basado en tres temáticas. Ajá. Protocolo Cartagena, ley de semilla y tenemos un reglamento de bioseguridad en el país. Es decir, estamos completos. No hay un argumento justificable para decir, miren, no la apruebo, porque tenemos un marco regulatorio, tenemos leyes. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ingeniero, le agradezco que haya compartido. William, muy amable. Gracias, encantado. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Le invito a que mañana nos acompañe a las 8:15 de la mañana. Estamos transmitiendo en tiempo real desde las instalaciones de la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Buenos días.